¿Qué es lo que pasa? Quiero que me expliques cuál es tu interés en el asunto de Raquel. ¿Vienes a esta hora para preguntarme eso? Oh. Antonio está a punto de descubrir toda la verdad. Que Roberto Aguirre lo inventaste tú. Que hay un tal gato interesado en ese Aguirre. Y también sabe que tú eres el dueño de Viguera. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu interés en el asunto de Raquel? ¿Por qué no ofreciste que viniera a vivir aquí? ¿Por qué quieres ayudarla a divorciarse? Digo, te advierto que todo eso lo sé, no porque Raquel me lo haya dicho, sino porque oí una conversación de Antonio y uno de sus hombres, y de eso precisamente estaban hablando. Bueno, en realidad yo estoy ayudando a Maura. Y a ti también, ¿no? Puede ser. Pero tú no estás haciendo esto por pura amistad, ¿verdad? Digo, si no hablamos claro, no vamos a llegar a ninguna parte. Antonio sospecha de ti, ya sabes muchas cosas. Inclusive ya tiene vigilada la casa del gato. Y en cuanto lo agarre, pues quién sabe qué vaya a decir, ¿eh? ¿Y qué es lo que quieres tú? Raquel ya se reconcilió con Antonio. Y mañana vuelve con él. Y yo no quiero, ¿me entiendes? Yo no quiero. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Y yo qué puedo hacer? No tengo por qué meterme en problemas. Mira, el dueño del liguero no puede ser una blanca paloma, como tú entiendes, ¿no? Si tú ayudaste a Maura y te tomaste tantas molestias, fue con algún propósito. Dinero. Antonio está muy cerca de descubrir la verdad.
cuando esto suceda, yo no sé cómo te va a ir a ti. A mí mal, por supuesto. Por eso pensé que si nos ponemos de acuerdo, pues cada quien tendrá lo que quiere. ¿Y qué es lo que quieres tú? Dinero y a Raquel, por supuesto. Pues yo me quedaré con la otra mitad del dinero. Está bien. ¿Tienes algún plan? Necesito un barco con una tripulación de confianza y dispuesta a todo. Una casa que se venda y actuar de inmediato. De acuerdo. ¿Y cómo se enteró Antonio del gato? Pues algo sospechado desde antes. Empezaron a vigilar su casa. Y después este hombre fue a casa de una mujer que se llama Mercedes Fernández a pedir informe de Roberto Aguirre.